Hoy vamos a hacer un proyecto de cartonaje. Bienvenidos a Vintage Odyssey, soy Alberto Juárez. Si os gusta el scrapbook y las manualidades, este es vuestro canal. Hoy vamos a hacer un trabajo de cartonaje, un trabajo muy sencillo, pero que os va a gustar un montón porque estamos ya comenzando a preparar nuestros tags of Christmas de este 2020, que sabéis que son 12 tags que hago durante diciembre, en el que pues jugamos con distintas técnicas, materiales, etc. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un organizador de cartonaje, aquí lo veis, mirad qué cosa más chula, para poner nuestros tags, guardar nuestros tags o guardar lo que queramos. Mirad qué chulos que quedan, porque la verdad que como tiene sus compartimentos y todo, la verdad que va genial para guardar también, pues como organizador de escritorio, para lo que queramos. Vamos a hacer cartonaje de manera muy sencilla, pero vamos a utilizar un material que no estoy seguro, pero creo que nunca había utilizado aquí en mi canal de YouTube. Aunque en mis cursos online de cartonaje, que tenéis en mi web disponibles en www.vintageodyssey.net, os enseño justamente el craft engomado, que es como un básico del cartonaje clásico. Uno de los materiales herramientas, no sé muy bien si decir que es un material o es una herramienta, que se utiliza siempre, se ha utilizado siempre para hacer cartonaje, que es un material alucinante, no deja de ser pues un rollo de papel craft, que por la parte trasera tiene un adhesivo que al contacto con el agua, sencillamente agua normal, ya es adhesivo. Y es perfecto para hacer todas las estructuras de cartonaje, para las uniones, para hacer los montajes. Está pensado para ello, es un material clásico que se lleva utilizando toda la vida y hoy vamos a utilizarlo aquí en este tutorial para que veáis cómo hacer la estructura de este portatags tan bonito, tan navideño, que por cierto he utilizado papeles de mi colección Wonderful para decorar y para hacer. Así que nada, os dejo con este tutorial a disfrutar de este proyecto de cartonaje tan bonito y continuar preparándonos, vamos a continuar preparándonos para la Navidad. Comenzamos creando los laterales, para ello necesitaremos dos piezas de cartón, podéis utilizar cartón de 1,5, 2 milímetros, de 13 por 12 centímetros, vamos a medir en la parte de abajo 3 centímetros, ¿vale? Que va a ser como la medida de abajo, en la parte de arriba mediremos 6 centímetros desde la derecha, como estáis viendo, y luego medimos 7 centímetros de altura desde abajo. Y ahora sencillamente es unir estas marquitas, es muy muy fácil, y cortar. Necesitamos 4 piezas iguales, ¿vale? Vamos a necesitar 4 de estos laterales, interiores, etcétera. Y ahora vamos a necesitar 3 piezas de 27, una por 12,1 mm, otra de 10 y otra de 7,5. Y ahora vamos a coger aquí el craft engomado que os decía, lo venden en tiendas de encuadernación clásica, de cartonaje, papelerías así grandes, incluso en ferreterías lo vais a encontrar, y es, pues eso, veis, es una tira de papel craft que por un lado brilla un poquito porque tiene, pues eso, adhesivo como el de los sobres de toda la vida o el de los sellos, que cuando se humedece funciona, pues es tan fácil como aplicarle agua. Yo lo aplico con una brocha luego y vamos montando, así que vamos a cortar todas las tiritas necesarias para hacer el montaje y la estructura de este proyecto. Y vamos a comenzar con la base, que es esta parte de 10 centímetros por 27 y la de 12,1 por 27 centímetros. Así que pegamos, veis, la brocha sencillamente está humedecida con agua, ¿eh? No tiene otra cosa más que agua por el lado del craft engomado, y es la verdad que es súper fácil, súper sencillo, limpio de trabajar y quedan unas estructuras perfectas, porque sobre todo lo importante del cartonaje es que las estructuras sean rígidas, robustas, pero tengan cierto margen, cierta movilidad, cierta flexibilidad que necesitaremos siempre que trabajemos.
Y ahora veis cómo hemos pegado también los laterales con estas pestañitas, ¿vale? Uno a un lado y otro al otro extremo. Va por encima de los cartones. No sé si os habéis fijado, pero va justo por encima. Es decir, por dentro de la L grande de los laterales y de la base. Del lateral y de la base. Así que vamos a pegar estos dos laterales. Y luego pegaremos la pestañita de delante grande. Lo que os decía, que va pegado dentro, ¿vale? Que la idea va pegado dentro. Y ahora que pegamos, pues esta pieza, que es de 7,5 por 27 centímetros, y vamos a montar del mismo modo. La verdad que es muy sencillo trabajar con este craft engomado. Os animo a que lo busquéis y lo encontréis. Lo vais a encontrar, la verdad que no es tan complicado, de verdad, ¿eh? Craft engomado, es decir, con K. Como el papel craft, pero en este caso, rollo pal, papel craft engomado. Así que nada, a trabajar con él. Ahora vamos a dividir nuestro interior, que eran 27 centímetros, así que lo dividimos en tres partes, es decir, a 9 centímetros y a 18 centímetros, y es donde pegaremos por los otros dos laterales que hemos cortado, las otras dos piezas que hemos cortado, y en este caso las podemos pegar directamente con silicona, con una cola de encuadernar, con un adhesivo fuerte de montaje. Ya sabéis que para este tipo de estructuras, para forrar todo, voy a utilizar como siempre la cola de encuadernar, que pues es una cola blanca que encontraréis especial para papel y cartón para este tipo de trabajos. Y ahora vamos a pegar pequeños separadores en el interior. Medid porque es importante, porque tienen que ser como de unos 9 centímetros, pero se os irá algún milímetro, y de unos 10 centímetros de altura. Y ahora a forrar. Vamos a forrar primero la parte trasera, que lo que hay que hacer es medir nuestra parte trasera y sumarle centímetro y medio todo alrededor, es decir, centímetro y medio arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces viene a ser de unos 15 por 25 centímetros, y a pegar y forrar.
Ahora vamos a por la tira delantera, ¿vale? Pues igual que hemos hecho antes, medimos, viene a ser unos 13 por 30, 25 centímetros también, pero medir, porque no, unos 10 y medio, perdón, 10 y medio por 25 centímetros, porque eran 10 y medio más 3, así que nada, pegamos y forramos. Ahora nos quedan los laterales. Estos son un poquito más especiales. De ancho sí que los he cortado exactamente a 12 centímetros y de alto 15 centímetros. Mido centímetro y medio arriba y ahora pues hago la plantilla directamente para forrar perfecto con ayuda de mi estructura. Veis que en realidad es bastante sencillito, así que nada, a pegar. Y una vez tenga los dos laterales pegados, fijaos que quedan genial, vamos ahora a forrar todos los cantos de los cartones interiores. Para ello he cortado tiras de 3 centímetros de ancho, las doblo por la mitad y voy a ir forrando todos esos cantos.
También voy a forrar los cantos de los separadores intermedios también, pues con tiritas igual que he hecho antes de papel. Ahora voy a forrar el interior, también hay que forrar la base, que esa no la he grabado, pero la base es sencillamente una tira de papel forrada al interior. Ahora, para el interior, pues sencillamente voy midiendo, sumo para la parte delantera y trasera 1,5 cm y luego pego los laterales. Forrar el interior es lo más aburrido, pero lo más sencillo. He utilizado dos papeles diferentes porque con uno, la verdad, ya he utilizado dos hojas y me parecía demasiado uso de papel. Así que he utilizado pues, dos modelos diferentes de la colección The Wonderful y ahora pues vamos a darle ese toque con Distress Vintage Photo para darle ese toque más vintage y desgastado en todos los bordes. Por último voy a hacer la decoración delantera, ¿vale? Voy a utilizar pues este tag, este metálico, he recortado una pieza de papel también de la colección y voy a utilizar uno de los sellos también de Wonderful que pone Christmas y voy a hacer embossing dorado. Si alguien no sabe lo que es el embossing, pues le animo a que busque en internet, es una cosa alucinante, es una manera de estampar diferente, chulísima. Y cuando con el secador, no es un secador del pelo normal, ¿eh? Es un secador de embossing que tira mucho más calor. Los tenemos los polvos de embossing dorados totalmente fundidos. Ya tenemos preparado para terminar, pegar y decorar y tenerlo listo para guardar todos nuestros tags de esta Navidad o lo que queramos. La verdad es que yo creo que ha quedado un proyecto chulísimo, espero que os guste. Si es así, no olvidéis darle me gusta, dejar vuestros comentarios y sobre todo suscribiros al canal para no perderos nada.